se promociona en la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid. Allí, cada año pone en valor sus paisajes, sus gentes, sus tradiciones y entre todo ello sus tambores, los tambores de la ruta del tambor y el bombo. Una costumbre esta de tocar el tambor y el bombo que nos viene de siglos. Cada pueblo de la ruta tiene su propia historia y sus particularidades. Esto hace que en cada lugar, haciendo lo mismo, haya un ritual diferente, aunque las emociones son idénticas. En Híjar, el próximo año, se celebrará el 500 aniversario del mandato que en 1519 hiciera Luis Fernández de Híjar a los franciscanos, para que organizasen la Semana Santa y dejara de ser un tiempo anárquico para pasar a ser una celebración profundamente cristiana, suprimiendo los cacharros ruidosos y dejando solamente el tambor, que pasa a ser el instrumento por excelencia de la protesta y de la oración. Obligan a los participantes a llevar una túnica negra que les cubra todo el cuerpo y en la cabeza una capucha, tercerón, como clara influencia de los franciscanos, además del cordón con sus nudos.